Bueno, cuando recién hacíamos el repaso del cuadro epidemiológico y la ubicación geográfica de algunos casos, nos llamaba mucho la atención lo que había ocurrido en cuestión de horas nada más en la vecina ciudad de Santo Tomé. 7 nuevos casos positivos, 2 de ellos que pertenecen a agentes municipales. Es de verdad una noticia que no solo sorprende, sino que preocupa a toda la comunidad, me imagino también a las autoridades políticas. Es por eso que estamos en comunicación con la intendenta, con Daniela Cuestas, a través de una videollamada. Daniela, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, contanos un poco cómo es el cuadro epidemiológico. Hasta ahora son esos los números, ¿no? 7 nuevos contagios en pocas horas prácticamente. Sí, en realidad en el transcurso del fin de semana, porque algunos casos habían sido confirmados a última hora del día anterior, después de que se pasó el informe. En realidad son 13 casos en total desde el lunes pasado hasta hoy. En una semana 13 casos, llevábamos 7 nada más, así que bueno, prácticamente duplicamos en una semana lo que había transcurrido en 140 y pico de días. Entre esos pacientes, digamos, entre esos casos confirmados, ¿hay 2 personas que trabajan en el municipio, Daniela? Sí. Hay 2 empleados municipales, están, como todos los casos, con el seguimiento desde el Ministerio de Salud, el 0800, nosotros por nuestra parte también, están aislados, se han hecho el seguimiento epidemiológico correspondiente. De los 7, hay 2 nada más que continúan en investigación. Y en cuanto a los empleados municipales, en realidad lo que hicimos fue reforzar las medidas sanitarias que venimos llevando adelante. En el día de ayer se hizo la sanitización de cada uno de los espacios y los objetos, vehículos, etcétera, que pudieron haber sido ocupados por estos agentes, de manera de llevar tranquilidad al resto del personal municipal. ¿Los nexos epidemiológicos en la mayoría de los casos se pudo determinar? Sí, hasta ahora sí. Digo, los únicos 2 casos que estaban pendientes están en investigación. Estamos tratando de tener esa información, no la tenemos todavía confirmada por parte del Ministerio de Salud. ¿Qué evolución, qué análisis hacen ustedes respecto de la evolución, digamos así, de esta curva que se aceleró tan rápido en pocos días? Y en realidad, viste que veníamos hace tiempo diciendo que todavía el crecimiento de la curva no se había iniciado. De alguna manera, como vecinos, podíamos creer que íbamos a lograr evitar esto, y en realidad era inevitable. Lo importante ahora es que inmediatamente se detecte cada caso, se hagan los tratamientos para evitar fundamentalmente que se contagie gente mayor. Claro. Y hasta ahora, los enfermos han cursado su enfermedad en sus casas. Hoy a la madrugada tuvo que ser internada una de las personas, la mayor, aparentemente sin mayores complicaciones, no ha requerido respirador, que es el único caso que ha requerido internación hasta ahora, de los 20 casos en total que hemos tenido en la ciudad. Eso también no deja de ser un gran alivio para todo el sistema de salud, Daniela. Digo, en donde están ya determinadas las áreas COVID acá, en el hospital Cuye, en el Iturraspe, pero también en los sistemas de salud de la ciudad tuya. Seguro. Nosotros tenemos el sanatorio Servicios Médicos, que atiende enfermos COVID, y en otros casos se los deriva directamente a Cuyen, que bueno, la provincia, tanto Raspe, Sagrada Familia, para que la provincia ha armado un esquema de contención desde lo sanitario que hasta ahora viene funcionando. Claro. Y si bien uno está preocupado, porque obviamente este crecimiento de curva nos impacta a todos, lo cierto es que lo que se ha logrado con tantos sacrificios y que el sistema de salud esté en condiciones de atender a cada uno y que no haya situaciones, digamos, drásticas de que ha pasado en otros países que hayan tenido que elegir a quien atiendan, ¿no? Claro. Hoy por hoy se puede decir que el sistema de salud está en condiciones de atender a cada uno de los enfermos de acuerdo a las necesidades y las gravedades, y que sigue siendo la mayoría los que pasan en su casa con estados gripales que son fuertes,
todos los casos que conozco han tenido dos o tres días de mucho agotamiento físico, sobre todo, pero no han requerido internación. Claro. Esperemos que todo siga así y esperemos que esto pase lo antes posible y con la menor cantidad de infectados posibles, ¿no? Sí, ¿y cuánto depende eso de la conducta de las personas, ¿no? La última pregunta que te quería hacer tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo ves vos qué es el ánimo, la conducta de los vecinos en Santo Tomé? Hemos pasado en todos lados un fin de semana, que todavía lo estamos atravesando, es un fin de semana largo, el Día del Niño también el domingo, buen tiempo en general, los espacios abiertos, los parques, la costanera que invita, digamos, a salir y al encuentro. ¿Qué evaluación hacen ustedes respecto de la responsabilidad social? Y que sigue siendo la mayoría quien hacen las cosas bien, pero sigue habiendo una minoría que no comprende la situación. Claro. Y que no comprenden que el peligro a lo mejor no lo tiene la criatura, sino los mayores de ese grupo familiar, ¿no? Parece que somos hijos del rigor y que necesitamos ver las cosas así como muy fuerte para comprender. Pero la mayoría cumple y por eso hemos llegado hasta aquí en estas condiciones. Pero bueno, ha habido en algunos casos grupos de vecinos que se reunieron para el Día del Niño y la verdad que nos cansamos de recomendar que no lo sea. Hemos tenido refuerzo policial, sobre todo en clubes que no es que los clubes organizan, pero sí que los particulares se organizan y han organizado torneos los fines de semana pasado. Este fin de semana no ha sucedido. Pero bueno, hay que también comprender que todo el sistema está muy forzado, digamos. El Ministerio de Seguridad está forzado en atender todas las problemáticas y la seguridad tiene que seguir siendo la prioridad. Pensar que las fuerzas de seguridad estén recorriendo las plazas para que la gente use el barbijo, para que el vecino no deje a los chicos jugar en los juegos, en realidad es perder el orden de las prioridades, ¿no? Ustedes en ese caso tuvieron que recurrir, digamos, a pedir refuerzos al Ministerio de Seguridad para cumplir con esos esquemas. Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos una reunión justamente esta semana por eso, porque veíamos que no solamente ir al sector de la costanera, que es donde mayor cantidad de personas se reúnen, sino también en diferentes lugares de la ciudad donde torneos completos con cientos de personas, digamos, que apenas aparece la policía se disuade. Ayer hubo otro por un club por calle Sarmiento, el fin de semana pasado fue en Roverano, en Adelina. La verdad que todavía parece que tiene que pasar una desgracia para que nos demos cuenta que acá no se trata ni de retar ni de reprimir, sino de tomar conciencia. Sí. Daniela Cuesta, intendenta de Santo Tomé, quedamos muy atentos a lo que pasa, a la evolución epidemiológica, a los cuadros que se presenten en la ciudad. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias, agradecidos por este espacio y por esta comunicación. Dale, nada más aclarar que estamos trabajando en equipo con la provincia, que esta tarde hacemos la reunión del comité de crisis local, va a participar el doctor Rosselli. Esto se lleva adelante, si como comunidad, como Estado, trabajamos todos juntos y somos un gran equipo. Muchísimas gracias, Daniela, que tengas muy buenas tardes. Un beso. Un beso.